La desigualdad social en México se ha profundizado con la larga recesión de ya casi dos décadas y la implantación del nuevo sistema de desarrollo. En este sentido, la política social, tanto estatal como federal, han de enfrentar un triple reto, atender el rezago histórico de municipios y regiones, resarcir la desigualdad social y recuperar el terreno perdido por la recesión. El desarrollo económico, acompañado de políticas sociales y laborales sin estrategias bien planeadas, no genera riqueza, sino desigualdad. Y esto ocurre precisamente en San Luis Potosí. Para muestra un botón. El INEGI acaba de informar sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para septiembre del 2019. Los resultados para San Luis Potosí no son tan alentadores, pues si bien el desarrollo económico de la entidad ha ido a la alza, este no se ve reflejado en el ciudadano de a pie. El bolsillo de la mayoría de las y los potosinos no ha salido beneficiado. Vean estos datos. Primero, la tasa de desocupación a que se refiere el porcentaje de la población económicamente activa, PEA, que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta en San Luis Potosí, aumentó 0.8%. Segundo, las características de la población ocupada y económicamente activa son los siguientes. El 68.2% opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo. El 22.2% trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados. El 5% son patrones o empleadores y finalmente un 4.7% se desempeña en los negocios o en las parcelas familiares. Mientras que las características de la población desocupada, el INEGI evidencia que un 16.3% de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron al 83.7%. Tercero, San Luis Potosí ha creado únicamente 8.180 empleos generales acumulados al tercer trimestre del 2019, generando así el 75% menos que la meta fijada, pues el objetivo era crear 19.275 empleos formales. En cuanto a la desigualdad, nuestra entidad tiene los más altos índices de desigualdad laboral en el país con un coeficiente Gini de 0.409 a 0.413 del segundo trimestre del 2018 al segundo trimestre del 2019 lo anterior según esto con datos del INEGI de los ingresos laborales calculados de acuerdo con CONEVAL así las cosas el reto para San Luis Potosí es que ese desarrollo económico que se presumió en el cuarto informe de gobierno se vea reflejado en el bolsillo de cada potosino y potosina pues como ya hemos mencionado, en materia laboral y de brecha de desigualdad no vamos bien. De ahí que este gobierno local, de la mano con la federación, tiene la obligación de generar políticas públicas que tengan como meta reducir la desigualdad en el ingreso laboral de toda la ciudadanía. Y solo así veremos mayor bienestar y entonces sí podemos afirmar que estamos prosperando juntos.